Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora a la transmisión de Palabras Más por el canal Vox Move. Soy Beto Díaz y bueno, quiero darles la bienvenida el día de hoy para hablar de muchos temas, pero antes una recomendación, ya saben ustedes, activa tu día y potencia tu cerebro al 100% con Brandfort. Ya saben ustedes la recomendación para los que se conectan a esta hora a través de Facebook, a través de Instagram y para hablar. ¿Qué visión de ciudad? ¿Qué viene pasando en política a nivel nacional? Si también ustedes quieren que no los engañen, como le pasó a la candidata en Cali, Catalina Ortiz, pues llámenos acá al canal Vox Move, los puede asesorar en comunicaciones. Pero para hablar de todo esto, vamos y quiero darle la bienvenida. Hace rato no nos veíamos, Martín Rivera. Martín, bienvenido hoy a Palabras Más y al canal Vox Move. Beto, mucho gusto verlo de nuevo y un gusto estar aquí conversando siempre. Bueno, Martín, yo quisiera empezar esta charla. Yo sabía que había enviado un de preguntas, pero quisiera pasar el protocolo con sí, lo siguiente. Sí, mejor, es un mejor charladito. Amanecemos hoy con el tema de Catalina. Una agencia de publicidad se le ocurrió la mala idea de ponerla a que le gritaran cosas y bueno, todo el tema de maltrato mujer que es tan delicado, que sufren las mujeres precisamente porque no creen los entes, digamos, que controlan, digamos, el tema de la justicia en la mujer, pues les cuesta muchas veces creerles a ellas y hace este tema una persona que es visible, por ejemplo, en el tema de Cali, en una ciudad como Cali. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de la actuación que tuvo esta candidata? Es un error mayúsculo, Beto. No se puede ridiculizar un tema tan sensible, donde sin duda pasa, y estoy seguro que le ha pasado a un montón de candidatas en muchos lugares de Colombia, donde han sido agredidas de una manera similar a como ella lo actuó o lo fingió en ese montaje que hizo. Y eso ridiculiza un tema que es delicado, que es enorme en nuestra sociedad, una sociedad machista. Y desafortunadamente cambia entonces el foco, ¿cierto? Porque en vez de estar hablando sobre lo importante y sobre lo fundamental que es garantizar los derechos a cualquier persona y sobre todo a los de la mujer en política, se termina ridiculizando y se termina desviando la discusión. Yo considero que Catalina debería renunciar a su candidatura a la alcaldía de Cali. Además que le hace un daño enorme a quienes hemos trabajado durante tantos años en insistir en el que no todo vale y en que las formas en política importan. Ella fue cabeza de lista del Partido Alianza Verde a la Cámara por el Valle y su candidato al Senado era Antanas Mockus. Y quien más ha insistido en el no todo vale es Antanas Mockus. Entonces, aquí sí hay pues una respuesta de cara a la ciudadanía, de haber una altura en manejar esta crisis y responder con su candidatura por esa infantilización de poner en una puesta en escena algo tan delicado como el acoso y la violencia a la mujer. Lo vimos a usted precisamente de activista, digamos, muy activo en ese tema del no todo vale con Antanas, con Fajardo en su momento. Y yo me hago la pregunta hoy, ¿qué hace usted en el verde? ¿Qué hace usted hoy en el verde? Que creo que eso perdió bastante legitimidad. Entonces me pregunto, oiga, Martín, ¿qué hace en el verde? Tratando de mantener ese último eslabón, esa última lucha por mantener ese no todo vale. Pero usted soy cree que ahí absoluta está. Minoría, ¿usted no. Usted cree que ahí está, es ahí decir, no está. Ya no está. Pero entonces uno dice, bueno, si acá no es, si esto ya no funcionó, pues yo me retiro. ¿No sería como lo más viable para no quedar uno como ahí? Es una de las opciones, Beto, y aquí en mucha confianza le cuento que, pues en Dignidad y Compromiso, que es la casa donde yo he estado desde el 2019, desde el 2009, perdón. Por supuesto tengo una muy buena acogida y una muy buena conversación. Yo sigo siendo concejal del Partido Alianza Verde hasta el 31 de diciembre de este año. Ahorita está la precandidatura a la alcaldía y estoy haciendo hasta la última lucha por tratar de recuperar esos principios dentro de ese partido, dentro del Verde. Si definitivamente no hay ninguna opción, pues bueno, cerraré este ciclo. No me reelegiré al Consejo de Bogotá ni por el Partido Alianza Verde ni podría por ningún otro partido. Y el 1 o 2 de enero del 2024 estaría dando ese paso al que ha sido mi casa. Vamos a ver cómo se desenvuelve y el desenlace de esta precandidatura. Pero usted haciendo ese anuncio de que su casa es otra,
¿Para qué insiste en ser precandidato a la alcaldía del Verde? Porque el Partido Alianza Verde sigue teniendo en los estatutos unos principios que construyó Antanas Mockus. Y sigue habiendo ahí unas personas, somos muy poquitas, pero sigue siendo la esencia. Yo me rehúso a creer que ya simplemente se lo dimos al todo vale y que el clientelismo y las formas tradicionales se tomaron el partido. Y daré esa lucha a Beto hasta el último momento que la pueda dar. Y bueno, pues ya por lo menos tomando la decisión de no aspirar al Consejo, pues ya me dejarán la libertad de poder tomar la decisión más coherente frente a la trayectoria política que he tenido. ¿Qué pesa más hoy, Carlos Ramón o pesa más Claudia? Es decir, el Verde está en... Yo le digo la pregunta, ¿en opinión o dentro del funcionamiento del partido o en la burocracia? Pues yo creo que en burocracia tenemos que hablar hoy en día. Yo creo que en opinión ya creo que... Pues si es en burocracia, Claudia López es la alcaldesa de una administración que maneja al año 30 billones de pesos. Si bien Carlos Ramón está como director del DAPRE, pues tiene ciertas limitaciones porque al final son los ministerios quienes tienen su propia su propio presupuesto. En el caso de Bogotá, la que maneja la chiquera es Claudia López. En burocracia tiene más poder, sin duda, Claudia López. Y de ahí entonces, haberle hecho ese contrapeso o esa, vamos, como esa alternativa al poder dentro del partido, por supuesto, generando unas grandes fricciones. Y como Claudia le ha apostado siempre a jugar con muchas personas a la vez y estarle apostando diferentes proyectos a la vez, pues en este caso el gobierno nacional está buscando la manera de mantener el partido como gobierno contra ese poder burocrático que tiene la administración de Bogotá repartiendo puestos para preparar las elecciones locales del 23. Digamos que usted protagonizó en ese momento, cuando decía usted repartir puestos, un hecho importante denunciando en ese entonces al secretario de gobierno. Uh-huh. Después usted dijo que no era así. ¿Qué pasó realmente en el fondo? Porque si usted dice está repartiendo puestos, usted mencionaba que Luis Ernesto Gómez era el que estaba, digamos, dando, y al final pues terminaron también eligiendo a la candidata de Claudia Angélica, que era Olga Lucía. Uh-huh. Al final, digamos que todo eso que usted denunció en su momento, pues lo hicieron, pero ya no en este personaje, sino en otro personaje. Entonces, al final, no sirvió de mucho. Pues si usted mira, el secretario ya no está, e incluso ni siquiera está en el gobierno nacional, y un desprestigio muy grande frente a esa forma. Pero, pero quedó reencarnado en Carlos Amaya. Pero no es que sea reencarnado, ellos han sido socios hace muchos años, y Carlos Amaya ha tenido su propia carrera política. Y vea que si Carlos Amaya tuviera todo tan claro, ya podría haber sido el candidato de Claudia López sin ningún problema. Por el contrario, el concejal Diego Cancino le ha mostrado semana tras semana y le ha sacado un montón de escándalos y tiene complicada su candidatura en este momento. Hay un desprestigio dentro del partido. Ahí tratan de darle esa copresidencia. Pero para volver a su pregunta, Beto, pues primero no es que me haya retractado, simplemente hubo una aclaración sobre los hechos que el señor en su momento explicó y trataron de mezclar peras con manzanas cuando la situación había sido distinta. Lo segundo es, no he sido solo yo. Hay cerca de 9, 10 concejales, exconcejales, Susana Mohamed, Carlos Fernando Galán, Carlos Carrillo, Diego Cancino, Lucía Bastidas, un montón de concejales que públicamente también han dicho cómo ha sido el manejo del clientelismo y la gobernabilidad de esta administración. Una concejala tan experimentada como María Victoria Vargas, por ejemplo, lo dice constantemente, ¿cierto? La manera como este gobierno tomó la decisión de tener esa gobernabilidad. Entonces, quizá yo fui el primero en hacerlo público y en decirlo abiertamente, pero ya después se normalizó y han salido un montón de otros casos. Ahorita hay un debate muy fuerte sobre las alcaldías locales. Una vez más, son foco de corrupción. Lucía Bastidas ha hecho una investigación muy juiciosa, muy bien hecha. Yo presenté un Excel. Los famosos Exceles de los computadores, de gobierno, tal. Ya me llegó uno de la localidad Puente Aranda, en el año 2020, y ahí está, y como esos hay muchísimos, ¿cierto? Se vuelve parte del paisaje y se vuelve parte de la manera como se gobierna. Entonces, pues eso no es que haya quedado ahí, por el contrario, yo creo que ayudó a abrir la discusión y a demostrar que este gobierno, por más campaña que haya hecho de esa manera, y yo fui parte de esa campaña, recuerdo cuando estuve aquí promoviendo entonces a la candidata Claudia López, porque íbamos a gobernar de manera diferente con los principios de Antanas Mockus, y desafortunadamente y muy rápidamente cambió ese discurso ya una vez en el gobierno, y yo me mantuve coherente a los principios, coherente a mi posición, y fui el primero de los que apoyó a Claudia en salir a criticarla y posteriormente empezar a hacer una disidencia dentro del partido. Ya que usted hace memoria, recuerdo también que Claudia en su candidatura a la alcaldía salió a decir que Fajardo fuera el presidente. ¿Usted cree que sí apoyó a Fajardo o
Oye, es con línea o... Con el tiempo se demostró que ibas a tener una operación avispa, ¿cierto? Entonces, de entrada, apoyando en la precandidatura a Alejandro Gaviria, que llegó además a minar un poco la confianza dentro de esa coalición Centro Esperanza. Posteriormente, una persona muy cercana a ellas terminó en la campaña de Rodolfo Hernández. Habían personas en la campaña de Gustavo Petro. Entonces, no, evidentemente no había un interés genuino porque Fajardo fuera el presidente o el candidato que ellas quisieran apoyar. Y bueno, con el tiempo se ha ido demostrando. Y ahí lo importante es nosotros poder volver a nuestra esencia, poder volver a lo que nos ha inspirado a hacer política, poder volver a dignificar esa manera de convencer, de conversar, de hablar y sobre todo ir llenando de contenido un sector político que va a tener una responsabilidad enorme, no solo en el 23, sino sobre todo en el 26. Porque si este gobierno nacional sigue tan mal como va, el péndulo del poder puede coger mucha fuerza y se va a estar una extrema derecha que todavía no conocemos en Colombia. Y ahí nosotros entonces tenemos la gran responsabilidad de atajar ese péndulo con un proyecto de país serio, con contenido, con propuestas, con un montón de personas que votaron por Petro, pero que no necesariamente son petristas, con esa cara moderna de la política del siglo XXI. Vea la encuesta de los jóvenes publicada por Cifras Sin Conceptos el lunes. El 20% ya se identifica con ideas de derecha, cuando en el 2021, que fue la última encuesta, era solamente el 8 o 9%. Se empieza a ver una muestra de esa, no solo desprestigio, sino de ese desencanto con este gobierno nacional. Y si nosotros, que no hemos sido históricamente ni del establecimiento tradicional de los partidos políticos, ni del uribismo, y que además hemos sido críticos de Gustavo Petro, no somos capaces de presentarle al país un proyecto serio, responsable, con contenido, no habremos sido responsables con el país. Pero ¿no cree usted que hay una oposición que ha sido como muy... poco rigurosa, diría? Pero esa es la oposición de los partidos tradicionales. Y nosotros pero tenemos... Pero tampoco vemos una oposición del, digamos, de dignidad y compromiso. Jennifer Pedraza. Solamente tenemos una congresista que es Jennifer Pedraza. Bueno, no tenemos más. Y Jennifer Pedraza puede ser quizá la representante, que además es la más joven, que mejor control político está haciendo en Colombia. Y es la única congresista que tenemos. Pero por fuera también se puede hacer. Pero por fuera también se puede hacer. Lo que estamos construyendo, por supuesto. Pero lo estamos haciendo. Uno los ve un poco... poco rigurosos, lugares comunes, no hay como una cosa, digamos, hoy se encuentra Robledo con Uribe en posturas, es decir, se ven unas cosas, usted dice, no nos vamos a ir a la extrema derecha, o puede pasar una extrema derecha con todo lo que viene uh-huh. sucediendo, pero no vemos una digamos que yo creo que hay más una desilusión de así como le pasó a usted con Claudia, muchos digamos uh-huh. están teniendo esa desilusión con el presidente Petro, más por ellos mismos uh-huh. que por la oposición que está haciendo. Es decir, hoy no hay alguien que esté haciendo un tema de oposición riguroso, estudioso en este gobierno. Es decir, yo veo el caso de Jennifer Pedraza, que es quizá la que mejor está haciendo ese trabajo, y ahora el partido, yo no puedo hablar de nosotros, el partido está ahorita en función de consolidar unas campañas y unas candidaturas al 2023. Es el primer paso, ¿sí? No podemos ir mezclando todo con todo, pues porque es un partido que está hasta ahora naciendo, viene de un proceso después del Polo, fue Dignidad, ahora estamos en esta unión, o está en esta unión Dignidad y Compromiso, y ahí hay un proceso y un trabajo serio por hacer de cara al 2023, y ahí tendremos que dar esa discusión, Beto, y tendremos que hacer un congreso y tendremos que hacer el primer semestre del próximo año unas bases ideológicas y programáticas frente a esa oposición rigurosa y responsable con el gobierno nacional, de acuerdo con lo que se está planteando, para poder construir ese proyecto para el 2026. ¿Y cómo hace para que no se filtren personajes como Catalina? Que mire que estaba pidiendo, digamos, puesta, y hablo de esos alternativos, porque mire, está pasando que dieron avales a casi todos los alternativos, por decirlo, les dieron avales de partidos, es decir, pueden tener su partido sí. propio para avalar. ¿En cuánto vamos? ¿32 partidos por ahí? No sé, yo creo que vamos a llegar no sé a cuántos para esta elección. Pero uno ve que esto se volvió, fue que el como el Juego de Tronos, yo tengo el partido, entonces, tanto partido y no hay candidatos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo siento que el centro es como que se polarizó y están todos como que sea mi partido.
que sea lo que yo quiero, que sea lo, ¿sí me entiende? Y no veo, digamos, una construcción de país como en su momento sí lo hizo, digamos, el pacto histórico, como en su momento lo venía haciendo Sergio Fajardo agrupando. Hoy no veo eso, hoy veo más, y no sé si usted tiene la misma percepción, de unos egos, entonces Ingrid por un lado, Robledo y Fajardo por el otro, los Galán por allá van por otro lado, y cada uno como tratando de sacar esos partidos en sus propias fuerzas. No veo una unión, no veo, y cuando se unen pasa lo que pasó. Usted se daría cuenta y lo viviría dentro de esa coalición que un fracaso, fue un fracaso terrible. Absoluto, claro, fue terrible. Entonces, ¿no cree usted que está como que poniendo por encima los ejes que a un proyecto político, Martín? A ver, lo primero es que hubo una gran expectativa con la victoria de Gustavo Petro, al margen de que se hubiera votado en blanco o quienes no hubieran votado por él, pues la expectativa era muy grande por representar por primera vez en más de 200 años de República un partido que fuera oposición a la hegemonía de la élite política que habíamos tenido en nuestro país. Entonces, de esa expectativa, pues por supuesto que generó un fraccionamiento, ¿cierto? Generó una división entre quienes durante tantos años habían tratado de poder ocupar ese espacio en la política. Luego empieza ese gobierno que tenía una expectativa tan alta, ¿cierto? No solo en el mundo político, sino en el mundo real, en el mundo de la calle. Y se empieza el país político a darse cuenta que no están cumpliendo con las expectativas, que están fallando, que están siendo incoherentes, y ahí entonces hay una atomización. Y la atomización de esos partidos tiene que ver entonces con esa proliferación de las personerías jurídicas. Una sentencia que salió para devolver la personería jurídica a un partido le abrió la puerta para que otros tantos pudieran ir a acceder a ellas. Y en Colombia, para usted poder participar en política, lo más importante es tener una plataforma jurídica. Sin plataforma jurídica usted no puede ser candidato, a menos que haya conseguido una cantidad de firmas, y eso es muy desgastante. Vea, desde el 2003, que fue la última reforma política, no ha habido un solo grupo significativo de ciudadanos que vía firmas haya logrado la personería jurídica llegando al Senado de la República. Lo intentamos en 2010, Compromiso Ciudadano, nos faltaron 17 mil votos. Uno de muchísimos ejemplos. El año pasado estuvo Estamos Listas, proyecto político fantástico, súper interesante, con mucha fuerza, sobre todo en Antioquia, y tampoco fue posible. Cojo esos dos ejemplos para decir, la única vía en Colombia para usted poder participar en política es teniendo esa plataforma jurídica. Y entonces, con esa proliferación y esa apertura de partidos, pues por supuesto un montón de figuras dicen, no, yo aprovecho aquí y trato de agarrar mi pedazo. Vamos a ver cuántos sobreviven en el 26, porque recuerde usted, si no pasa el umbral en el Congreso, chao personería jurídica. Pasa que ahora está la figura de las listas conjuntas y eso les da algún salvavidas, alguna cosa. Yo sí creo que entre el 26 y 2030 va a haber una reducción de esas personerías jurídicas y vamos a volver un poco a esa configuración que históricamente hemos tenido. Entonces yo creo que es parte del proceso histórico, Beto. Más allá de que haya unas divisiones, más allá de que cada quien quiera tener su propio proyecto, es una manera como de tratar de mantenerse vigente y mantenerse activo. Usted habla de los egos. Hablar de egos en política a mí me ha parecido, y estando allá adentro, me parece que es una obviedad, en el sentido de, pucha, usted considera que es la mejor persona capacitada para gobernar un país, pues por supuesto que tiene un ego enorme y que debe saber entender y trabajar con él para ponerlo a disposición del trabajo, ¿cierto? Aquí el reto es, más allá de los egos y más allá de lo que cada quien pueda representar, es, y usted me está haciendo las preguntas más acertadas en ese sentido, ¿cómo se van a organizar para poderle plantear al país una propuesta seria y responsable? Y sobre todo llena de contenido. Porque lo que nosotros no podemos seguir es seguir cometiendo los errores que las críticas pasen a la ridiculización, ¿cierto? Las críticas de ustedes no tienen posición y ustedes no están diciendo nada concreto pasan a que son tibios y hay un montón de memes y de cosas donde hay burla. Debemos aprender de eso que hemos vivido estos últimos 5 o 6 años, ¿cierto? Entonces ahora el siguiente paso es, ¿cuál es nuestro contenido? Y aquí está, y sobre todo lo tenemos. O sea, nos han dicho tibios, y usted va y mira al gobierno nacional, y lo que hace es entregarme velada, y quedarse callado con casos de corrupción, y quedarse callados con un montón de problemas reales que tiene el país, y lo que hacen es apelar a la politiquería tradicional. Eso es más tibio. Pero usted no cree que cambió el tema de la política, es decir, usted me está planteando de los egos, pero yo creo que ¿usted cree que Gustavo Petro era el más preparado, por decirlo de alguna manera, para dirigir el país? No sabría decirle si el más preparado, pero sin duda uno de los que mejores entendía los problemas del país. Pero entonces yo voy a lo siguiente, y es,
El político vive en una, como en una burbuja alejado de las realidades de los ciudadanos. No todos. La gran mayoría sí. Escoltados, la gran mayoría no cogen Transmilenio, la gran mayoría andan en unos privilegios, hiperprivilegios. Y digo no todos, porque en mi caso renuncié al escolte policial, renuncié a la camioneta. Bien. Ayer me fui en Transmilenio hasta el Portal del Norte, luego un alimentador para ir a ver la obra de la extensión de la Boyacá con 180. Personajes 70. Como usted deberían es votar la ciudadanía por personas que yo me encuentro en Transmilenio, Juan Carlos Flores, Martín Rivera, pero acá llegan todo el tiempo y llegan en carro, me dicen que no les alcanzan los 30 millones para vivir, en fin, etcétera. Entonces uno dice, señores, estamos un poco alejados, es decir, el ciudadano ve al político como por allá y, claro. y ellos se sienten porque dicen yo soy el mejor preparado. Entonces volvemos al tema de los egos. Sí. Entonces, realmente, ¿dónde queda Martín el tema de que conozcamos las realidades de los ciudadanos, conozcamos que está subiendo la gasolina, reconozcamos que hoy una libra de carne... Y el huevo, exacto, y la leche, y la carne, y el pan. La leche, el pan. Sí. Es decir, son cosas que están pasando y, es decir, por una cosa de egos que volvemos al tema, pues se olvida realmente lo importante. Es decir, mire, pasa y volvemos a Bogotá ahora, en la avenida 68. Tres años y medio y quieta esa obra. Pues no quieta, pero muy lenta. Muy lenta la obra, eso uno. Dos, usted denunciaba en su Twitter algunas cosas de que aún no les han entregado algunos dineros a personas que tuvieron que comprar su casa. Señores, dramático ese caso, esos casos. Esos casos están ahí. ¿Quién defiende a la ciudadanía de un Estado que es opresor, por decirlo de alguna manera? O ni siquiera, es que es más precario. Es un distrito, un estado, que no tiene la capacidad administrativa. Es aún más precario. Fuera opresor y unas manos oscuras por allá, uno diría, pucha, qué sofisticación. Que te quiten la casa, no, vos, es, que no te lo den. Eso es lo más... Van a mi casa mañana, decir, oiga... Es lo más dramático de las cosas que yo he visto en estos tres años y medio. Y además que lo hemos visto desde el primer año, porque junto al concejal Manuel Sarmiento hemos hecho todo el trabajo y seguimiento y control político a la avenida 68. Lo más dramático es cómo la administración no ha tenido la capacidad administrativa de acompañar los procesos desde el momento que les hacen la oferta de compra de la casa al momento en que se las terminan dando, y muchos llevan años en que no han recibido un solo peso. Ha habido quiebras, ha habido crisis mentales, destruyeron todo un tejido económico de uno de los corredores más productivos que tenía la ciudad por falta de planeación, Beto, y por falta de conocer los conceptos de desarrollo urbano. Y hay una muestra, y yo ahí sí pequé en mi ingenuidad en su momento como candidato, por falta de tener la capacidad de plantear unos proyectos realizables a la ciudad. Entonces, junto con mi equipo, ahorita estamos visitando muchas de las grandes obras de la ciudad. Como le comentaba ayer, estuve en la extensión de la avenida Boyacá entre la calle 170 y calle 183. Y en todas las obras, Beto, que hemos visitado, estamos visitando las grandes obras de valorización que están por hacía años se tenían que entregar, Transmilenio y otras vías. Y todas con retraso, Beto, absolutamente todas. Y uno de los factores que se repite, ¿cierto? Un común denominador es la falta de mano de obra. Entonces te pregunta, ¿pero por qué falta mano de obra si el país está con tanta pobreza y la inflación y todo lo que ya hemos conversado? Hay dos factores que estamos empezando a identificar. Uno, la mano de obra que se está demandando en el agro. Ayer hablando con alguna persona me decía, sobre todo asociado a la hoja de coca, es decir, los cultivos de coca están aumentando y un problema también de mano de obra en el café, por ejemplo. Y segundo, en el caso de Bogotá, y está relacionado a la cantidad de obras y de frentes de obra que esta administración abrió. Entonces, por tratar de hacer mucho, están abarcando poco. Y eso nos va a llevar a una crisis financiera, porque la gran mayoría de contratistas están solicitando prórrogas y están solicitando adiciones presupuestales. Y las grandes irresponsabilidades de esta administración es dejar las finanzas en una cercanía a una crisis muy grande. Se aprobaron dos cupos de endeudamiento de una manera irresponsable, sobre todo la segunda. Yo voté en contra por la irresponsabilidad fiscal. El gobierno Duque incluso le subió el techo y le lograron presionar para poder modificar un poco y poder tener un poco más de plata. La próxima administración... que se vaya, quienes nos estamos lanzando a la alcaldía, no podemos estar pensando en nuevos grandes proyectos. Es que no va a haber plata. Tenemos que ser muy responsables con las finanzas de la ciudad y empezar a, primero, priorizar y, segundo, avanzar, sin estar pensando en la siguiente gran obra, sino en poder terminar lo que hemos construido. Entonces, fíjese cómo en el caso de la 68 se recoge todo eso ahí.
No somos capaces en 3 años y medio de hacer lo que supuestamente somos los mejores para hacer, que es un BRT, un Transmilenio. Pero los más afectados son los ciudadanos. Y el Estado es lo que, el, digamos, el gobierno de Claudio. El culpable es el distrito, por supuesto. Por eso. Y entonces, ¿quién defiende a los ciudadanos? Pues por eso le decía, Manuel Sarmiento y yo llevamos 3 años acompañando, entre otras, hemos estado con plazas de mercado, bueno, un montón de trabajo, visitaxistas, pero nos hemos enfocado mucho en los vecinos de la 68 y haciéndoles mesas y llevando directamente a los funcionarios del IDU, que nos ha pasado que cada vez que una reunión llega gente nueva y es parte del problema. Solamente hay 6 o 7 abogados en el IDU resolviendo los problemas de miles de familias en la 68, solo por darle un ejemplo concreto. Hemos estado ahí nosotros, hemos puesto a disposición nuestros equipos jurídicos para hacer el acompañamiento. Y ahí estamos, y ahí presionamos, y ahí estamos encima. Que si es suficiente, no, el problema es tan grande que se requiere mucha más fuerza, por supuesto. Pero en las personas que estamos haciendo ese trabajo y cumpliendo, para lo cual fuimos electos, y por supuesto que nos ha faltado mucho más, y es parte de la frustración. Y es decir, pucha, y no está en el consejo y los problemas siguen, entonces, sí, como esta vaina, entonces, ¿cómo es que se cambia? ¿Cómo es que logramos que esto pueda funcionar mejor? Y viene entonces la reflexión de estar en el Ejecutivo. Quien maneja la chequera es quien tiene el poder de generar los cambios de verdad. Yo estudié gestión y desarrollo urbanos, cofundé el Combos 1600, trabajé en Bogotá como vamos, trabajé en Bogotá Región. Llevo 3 años y medio de concejal. Me apasiona el tema del desarrollo de la ciudad, de entender los fenómenos urbanos. Entonces digo, si donde se toman las decisiones es en el Ejecutivo, me apasiona este tema, lo he estudiado, lo conozco. Llevo cerca de 14 años recorriendo y entendiendo Bogotá, y eso que falta mucho más, porque es una ciudad que, pues, es muy compleja. Hay que dar el paso y hay que lanzarse y estar en las discusiones de fondo de ciudad. Y por eso mi decisión de lanzarme a la alcaldía. Y, por ejemplo, usted que dice, bueno, me lanzo a la alcaldía. Usted está con una propuesta que se llama Tarifa Cero. Sí, es la principal. Tengo un montón de ideas, de propuestas, pero la principal es Tarifa Cero. A mí me gustó, la verdad. Es decir, que los ciudadanos no paguen el Transmilenio, es decir, el pasaje, no paguen el pasaje, que terminen, digamos, que la ciudad termine financiando por otros métodos el tema del transporte, me parece genial, pero digamos que, ¿cómo puede llegar realmente esto a pasar? Porque todo se volvió un negocio. Yeah. Entonces, ¿cómo sacarle a ese negocio a esos empresarios que tienen, incluso al presidente cuando no quiso subir, bajo la obra presidente Pedro, cuando no quiso subir la tarifa de Transmilenio, le llevaron miles de investigaciones? Pero eso que lo de Pedro cuando fue alcalde, eso es anecdótico. Lo verdaderamente grave es que le firmó los otros CIEs a los operadores privados. O sea, públicamente salía y decía, es que vamos a acabar con el monopolio y los negocios y no sé qué y tal. Y en privado firmó los otros CIEs y le amplió el contrato. Ahí estuvo el verdadero problema y ahí es donde demuestra la incoherencia por parte de Petro, pero bueno, solamente a modo de anécdota, de cuando fue alcalde frente al tema de Transmilenio. Pero por eso mismo, ¿cómo hacemos para que esos empresarios suelten la vaca que da leche? Entonces, vea Beto, usted que lleva 10 años con este programa y tiene muy buen archivo, revisen en los próximos 10 años esta conversación, porque el tema de tarifa cero va a ser una realidad en las grandes ciudades en Occidente. Sí, ya hay muchas, digamos, Boston ya lo está aplicando, tiene 3 líneas de buses donde ya aplica tarifa cero, y Washington ya lo está haciendo, Kansas ya lo está haciendo, y empiezan otras ciudades a abrir la posibilidad de hacerlo, y esto se va a volver una tendencia. Incluso Lula apenas ganó en Brasil, anunció que iba a hacer una investigación para poder encontrar la manera de financiar el transporte en algunas ciudades en Brasil. ¿Por qué? Entre otras razones, porque la movilidad empieza a ser un tránsito de modo social a nivel global de una, digamos, de un bien a un servicio. Y así como tenemos servicios esenciales como el agua, como el gas, el internet en el siglo XXI, hay una conversación y una tendencia a llevarlo también hacia la movilidad. Entonces, para que dentro de 10 años usted diga, este man tiene razón, o definitivamente estaba loco. Entonces, habiendo hecho ese paréntesis, vea Beto. Transmilenio este año, 2023, nos cuesta a las finanzas de la ciudad 4.6 billones su operación. Pagar los conductores, a las señoras de aseo, a la seguridad, las llantas, el aceite, limpiarlos, que los buses estén guardados, que se cuiden, todo nos cuesta 4.6 billones. De esos 4.6 ya estamos financiando 3 a través del Fondo de Estabilización Tarifaria. Está en el presupuesto del 2023, ya están. ¿De dónde? Las finanzas de los impuestos que pagamos todas y todos los bogotanos. Es decir, que nos haría falta meterle a esas finanzas 1.6 billones para poder tener tarifa cero. ¿Sí?
El contrato de recaudo Bogotá, que es el de las tarjetas, ya no lo necesitaríamos con tarifa cero porque no habría torniquete y ese contrato cuesta medio billón de pesos. O sea que lo reduciríamos a 1.1 billones. O sea, el problema de tarifa cero es 1.1 billones. Yo hablo de 1.5 porque quiero tener una caja menor. Porque así como usted en la casa puede tener un fondo de imprevistos para arreglar el tubo, para pintar la pared. La primera línea rompió el vidrio, etc. Exacto. Uh-huh. Poder tener una caja menor de 400 mil millones para hacer esos arreglos inmediatos. No dejar, por supuesto, hacer grandes inversiones, pero esa caja tenerla y mejorar la seguridad. Entonces, la pregunta de fondo es cómo levantamos 1.5 billones. Y ahí la propuesta entonces es cambiar el paradigma cómo se financia el transporte en la ciudad. Pasar de pensar en financiarlo en función de los pasajes y financiarlo, como usted decía, con fuentes alternativas de financiación que debemos garantizar sea 1.5 billones. Entonces van 5 propuestas concretas para conseguir esos 1.5 billones. La primera, los bonos de edificabilidad. Entonces el POT que fue decretado tiene las áreas de integración modal. Son las zonas cercanas a las estaciones de Metro y Transmilenio en donde hay unas condiciones particulares para construir. Como vamos a promover un desarrollo orientado al transporte sostenible, quiere decir que las grandes densidades estén cerca de los soportes urbanos por donde pasan las líneas de Metro y de Transmilenio, ahí se va a poder construir más de lo que permiten otras zonas de la ciudad. Entonces, lo que el distrito debe permitirle a un constructor es, usted quiere hacer 20 pisos, hágale, pero si quiere puede hacer 30. Para que esos 10 adicionales me los tiene que comprar, esos bonos de edificabilidad. Eso ya funciona en Sao Paulo. Aquí en Bogotá están intentando implementarlo para poder comprar área en la Vanderhamen. Es el primero, los bonos de edificabilidad. El segundo, ajuste predial. Pero no ajuste predial para todo el mundo, más en una crisis económica tan grande la que tenemos. Un ajuste predial, Beto, en los locales comerciales de más de 2.000 metros cuadrados que estén en una distancia no mayor a 1.000 metros de las estaciones de la línea 1 y la línea 2 de metro. Usted va a las grandes ciudades del mundo y va a encontrar que en muchas de las estaciones de metro es donde hay una mayor concentración comercial. ¿Por qué? Porque es donde es la manera como más gente puede llegar. Es más, en Bogotá lo tenemos en los portales. Usted va al portal 80, usted va al portal del Norte, usted va al portal de las Américas, usted va al portal de Usme y afuera del portal encuentra grandes centros comerciales o medianos centros comerciales. ¿Cuánto le dejaron a Transmilenio? Nada. Pagan predial, pagan ICA, generan empleo, sí. Pero Transmilenio dejó, bueno, o la ciudad dejó de cobrar ese valor adicional que aumenta el precio del suelo. Entonces, haciendo ese ajuste predial en esos locales comerciales y aprovechando también algunas zonas de Bogotá que hemos identificado, sobre todo estrato 6, que siguen con tarifas muy, muy bajas, podemos generar una caja extra. Ahí van dos. La tercera, Beto, tiene que ver con los negocios colaterales. Transmilenio puede estar moviendo cerca de 2 millones, 2 millones y medio de pasajeros, más la cantidad de gente que caminando en bicicleta o en carro puede ver diferente tipo de publicidad dentro del sistema, ¿sí? Y eso es uno de muchos de los negocios colaterales. Y la publicidad la estamos regalando. Yo he hecho varios debates de control político sobre... ¿Marketing no está metido? Es una de las... Como funciona es que hay una bolsa, digamos, dentro de la empresa, ¿cierto? Y hay diferentes agencias que van y hacen los negocios. Esa es una. Pero hay otras dentro de Transmilenio que es distinta a la publicidad que están en los paraderos de buses. Los famosos MUPIs. Ese es otro negocio. Pero en los dos casos, yo he denunciado el de los paraderos, pero en Transmilenio también hemos identificado, se regala la publicidad. Bueno, que nos regalen una. Vea, acá una valla... No nos regalan nada. Una valla en Bogotá puede estar cerca de 30, 35 millones el mes, ¿cierto? Hay una estación de Transmilenio que tiene el nombre de una empresa, que además tiene el nombre de una arena donde se hacen conciertos, y le paga casi lo mismo a Transmilenio al mes. Casi lo mismo. Una estación de Transmilenio que tiene muchísima más visibilidad que una valla. Pero es que eso es gravísimo. Es gravísimo, por eso. Que regalen la publicidad. Nada se regala. Pues la deja muy barata, para ponerlo en términos más concretos. Sí, pero entonces hay otra fuente. ¿Y eso quién lo controla, Martín? La empresa Transmilenio. ¿Sí? ¿El gerente de Transmilenio? La empresa Transmilenio. Hay una junta, y hay unas vicepresidencias, y hay un trabajo, y una gestión. Y dicen, regalen la publicidad. O no han dicho, oiga, revisemos cuánto están pagando por la publicidad. Sí, y ahí está el problema. Entonces hay una tercera fuente de financiación. Pero póngale cuidado, Martín, para ya pasar a la cuarta, porque es que esto me parece interesante, porque Market Medio sí termina en sus redes sociales diciendo, aquí te podrás ver, Tim, y aparecen cosas de Transmilenio. Por eso diría, porque es una de las que opera la publicidad dentro de la empresa. Pero eso tiene que estar también con el director, digamos, de Transmilenio. Transmilenio tiene un gerente que, entre otras, el promedio de vida útil de un gerente de Transmilenio es un año y medio.
Esta administración ha tenido tres gerentes, por no ir más lejos. No, pues si hablamos de seguridad, que eso va... En los 23 años que lleva Transmilenio, 24 casi, hemos tenido cerca de 15 gerentes. Una empresa que tiene un presupuesto anual de 4.6 billones, es decir... ¿Usted bueno, cómo pretende que una gran empresa pueda salir adelante si está cambiando las cabezas? Pero entonces, la cuarta fuente tiene que ver con los fondos verdes y la transición energética que este gobierno nacional está promoviendo. Dentro del plan de desarrollo quedaron unos artículos para poderle ayudar a los entes territoriales a hacer esa transición. Y el quinto tiene que ver con el delta, con la diferencia de costo que nos cuesta actualmente conseguir gas o diésel para mover los buses versus la electrificación. La electrificación es constante, ¿cierto? Y usted puede casi que presupuestar durante los próximos 5 o 10 años cuánto le va a costar la producción de esa energía. Como en Colombia tenemos grandes hidroeléctricas y ya va a empezar a funcionar Hidroituango, pues se abarata un poco más el costo, ahí podemos generar esa diferencia. Pero ojo, ese delta no puede ir para los privados. Tiene que ir para abaratar el costo. Señor privado, usted ya no le va a costar 10 pesos tanquear su bus, ahora le va a costar 4 o 3. Y esa diferencia no es para usted, esa diferencia es para que abaratemos los costos. Hay una canasta de costos sobre el cual el distrito recauda y después se lo pasa a los operadores. Y cierro con esto, usted ahorita hablaba sobre ese negocio. Con tarifa cero, Beto, vamos a sincerar cuánto nos cuesta Transmilenio. Lo asinceramos. Y a partir de 2028 se empiezan a vencer los contratos que fueron fase 1, después se convirtieron en fase 5. ¿Sí? ¿En qué año, perdón? En el 2028 empiezan. Uh-huh. Del 28 al 32, cada año, se van venciendo unos que fueron renovados durante la administración Petro, para que vea usted. ¿Cómo debe ser esa licitación? Primero, habiendo fortalecido la rolita, que pública no es. Ahí Claudia López nos metió otra gran mentira. Ya el concejal Manuel Sarmiento ya demostró que el 20% de la rolita fue vendida a Enel Codensa, donde además hay un pleito con la ciudad, pero bueno, eso es otra discusión. Pero hay que fortalecer el operador público para que pueda ser uno de los oferentes de esa licitación. Pero en esa licitación, Beto, si logramos aplicar tarifa cero a partir del 2026, que es mi propuesta, ya habremos asincerado los costos de verdad, porque los costos ya no van a depender de cuánta gente entra al sistema. Los costos van a ser fijos y salen del presupuesto de la ciudad. Y al asincerarlo, vamos a poder poner dentro de la licitación un porcentaje concreto de utilidad. ¿Cuánto? No sé. Eso requiere ya un análisis técnico muchísimo más riguroso. ¿Usted quiere participar para operar Transmilenio durante los próximos 15 años o estas rutas o estas troncales, mejor? Este es el precio de piso y háganos una propuesta y la utilidad va a ser este por ciento. Asincerando la utilidad, podemos seguir bajando los costos de operación, que esa ha sido una de las grandes incógnitas que hemos tenido en estos 23 años, y es cuánto carajos tienen de utilidad los operadores. Y ojo, los operadores no son enemigos, por el contrario, son aliados. Porque ellos son los que compran los buses. Con esta nueva era del paradigma de financiar el sistema, hay que cambiar la manera como se compran los buses. No puede ser que se haga un doble crédito, porque ellos llegan a Transmilenio y Transmilenio va a los bancos para que les presten para comprar los grandes buses. Tengamos una bolsa en común. Tengamos una bolsa en común, por ejemplo, en los insumos para la reparación y mantenimiento. Hay un montón de negocios paralelos que van inflando los precios. Y solamente asincerando cuánto nos cuesta la operación, teniendo nosotros el control de ese costo, es que garantizamos bajar el precio. Mucha gente me ha dicho, Beto, y ya cierro. Oiga, yo puedo pagar. ¿A mí por qué me va a dejar subirme? ¿Sí? Entonces ahí hay una respuesta y una propuesta. La respuesta es, fuimos incapaces de focalizar los subsidios. Incapaces. Porque por tratar de focalizarlos, generamos la ilusión, que ese sí es un delito. Usted puede ir a subirse, por ejemplo, en el Rincón, en Suba. Suba al Rincón, en Tibabuyes. Se va a subir a la ruta del C84 y de pronto hay un señor afuera con un chaleco de Transmilenio bien montadito, bien hecho, con los colores, con los locos, y le dice, yo le vendo el pasaje a 2.000. Usted genuinamente cree que, pues sí, este man está bien vestido, la vaina tal, le paga los 2.000. Resulta que esa tarjeta es de alguien que está sisbenizada, alguien que está subsidiada. Y como ese ejemplo, hay un montón por toda la ciudad. Entonces, uno, porque no somos capaces de hacer una buena focalización en el transporte. Y segundo, es la propuesta, vamos a poner puntos paga fácil en diferentes estaciones de Transmilenio. Entonces, usted considera que puede pagar, hágale. Saque su tarjeta de débito, crédito, su reloj inteligente. Usted y yo tenemos un Casio y no nos funcionaría, pero hay un montón de gente que ya paga con el reloj. Lo pasa y automáticamente le debita 5.000 pesos. ¿Por qué 5.000? Porque es lo que costaría más o menos ida y vuelta. Y porque al final es una manera como de esa
idea mocusiana de usted poderse apropiarse de la ciudad. Pero esos 5.000, Beto, no van para financiar tarifa cero, porque ya lo habremos garantizado con estas fuentes de financiación. Van para un fondo de becas, para que más pelados puedan estudiar. Porque tenemos que volver a esa idea que la ciudad está integrada y que todo está relacionado. Pues suena bonito en el discurso, porque usted recordará que Claudio estuvo en estos micrófonos, también nos contó Bogotá conectada, avenida 68, tren, bla, se acabó Transmilenio, bla, bla, bla. Eso suena bonito en el discurso, uh-huh, pero ¿qué tan cierto se podría hacer en la práctica? Porque vuelvo y le digo, ahí va a tocar usted negocios, plata, que es lo que, entonces, de cierta manera... Hay que ser muy responsable, hay que ser muy responsable con esto, e invito a quien le guste este tema, hay un podcast que publiqué, tengo 9 episodios explicando cada paso para lograr tarifa cero. Lo primero y más importante... ¿Pero usted cree que va a haber voluntad política para que pase todo eso en el Consejo? Si el alcalde lo... Es que no debería depender... Depende del Consejo, lo que ya le va a comentar, pero el cambiar la fuente de financiación es un tema de la administración. Hay que identificar los recursos, ¿sí? Uh-huh. Pero entonces... Primera decisión que toca tomar para que pueda ser viable. No es inmediato. No es que a partir del 1 de enero del 24 hay tarifa cero. No. Esto requiere un andamiaje institucional y administrativo enorme para lograrlo. Entonces, la propuesta es 1 de enero del 26. O sea, tendremos todo el 2024 y todo el 2025 para generar las condiciones. Esa es la primera propuesta para hacerla sensata y hacerla bien hecha. La segunda... Necesitamos 2 reformas administrativas. Uno, una entidad, hay que crear una entidad dentro de la Secretaría de Hacienda que tenga como foco la captura de valor del suelo, para que esté capturando estas fuentes que le decía, y entre otras, por ejemplo, la plusvalía. Bogotá es una ciudad que está generando riqueza constantemente. Durante los últimos 20 años ha recaudado en promedio 20.000 millones vía plusvalía. Eso quiere decir que le estamos... No es que estemos regalando, es que nos estamos dejando de cobrar las rentas que la ciudad misma está generando. Y esto no es nuevo. Hay una ley, la ley 388, identifica 13 instrumentos de captura de valor del suelo. Entonces, hay que crear esa entidad. ¿Sí? Personas como María Mercedes Maldonado, por botarle algún nombre, saben con todo el lujo de detalle cómo se pueden aplicar estos instrumentos para generar ese ingreso adicional. Y la segunda reforma administrativa, Beto, es la fusión de empresas, empresa Metro y empresa Transmilenio. No podemos seguir teniendo 2 empresas que nos cuestan el doble, que generan ineficiencia, que aumentan los costos de funcionamiento, cuando las grandes ciudades... Pero genera Nueva burocracia. York, al revés, la reduce, porque usted pasa una, en vez de 2... Por eso, la reduce, una. Pero usted cree que un político... Además que usted tiene una tarea difícil, Martín. Es decir, yo admiro a los políticos porque terminar convenciendo nuevamente a la ciudadanía, ¿cierto? Es decir, es una tarea titánica, uh-huh, y más con el desprestigio, uh-huh, ahora con lo de Gustavo, ahora con, uh-huh, lo de Claudia... Uh-huh. De hacer ese tipo de cosas. Es decir, Claudia, que criticó tanto a Cambio Radical, uh-huh, Ariel, que a mí se me parece un personaje supremamente admirable, y termina siendo el candidato de Claudia al Senado, y critican a Cambio Radical, pero gobiernan con Cambio Radical. De acuerdo. Eso es un error enorme. Eso es lo que yo criticaba desde el principio. Es decir, y a lo que voy es eso. Usted cree, y seamos francos, personas como usted... que está tratando de hacer desde adentro eso que nos está contando, pues es una tarea supremamente titánica. Uh-huh. ¿Lo lograría? Es decir, se podría... Es decir, empecemos desde el verde. Desde el verde usted está diciendo, bueno, va a hacer la apuesta a ver qué pasa, pero va a seguramente pasar lo que le pasó cuando usted se enfrentó a Luis Ernesto. Uh-huh. Y es que van a hacerlo a un lado, ¿cierto? Es muy probable que pase eso y Claudia y Angélica terminen poniendo el candidato que ellos quieran, sea Carlos Amaya, o sea el que ellas, uh-huh, quieran, para después entrar a negociar, que es una cosa que pues parece esto la mafia, vamos a negociar. Horrible. ¿No? Es una y además llegan terrible. Esos camionetas y esos allá afuera, y pues es por eso. El Partido Verde, eso es lleno de camionetas, se consumen. Pues, estuve pasando solamente la celebración del Día de la Mujer y habían 40, 50 camionetas por eso fue ahí cerca del Andino. Y yo decía, ¿pero qué pasó acá? ¿Qué es esta cosa? Una mano de policía. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Hay un operativo de alguna cosa? ¿Por fin sirvió la policía para algo y hay un operativo? ¿Están incautando algo? Dije yo, oiga, por fin la policía sirvió algo en Bogotá. No,
señores estaban cuidando las camionetas de los concejales. Bueno, no sé si usted estuvo en esa celebración. No, pero por lo menos ya no tiene camioneta, ya no tiene... Nunca ha tenido. Me parece muy bien. Usted es de los míos, de los que respeto, que me parece, usa Casio, ya y ya estamos como también... somos de, es decir, ustedes de los míos. Pero a lo que voy es eso, es una tarea titánica. Es decir, ¿cómo ganarle a esas maquinarias? ¿Cómo lograr realmente volver un estado, digamos, austero, pero productivo, eficiente, que no le esté golpeando al ciudadano, que no le esté diciendo, porque es que el Estado está, es decir, los policías, ¿para qué están? Martín, para ponerle a usted un parte. Para eso están. Usted no los ve. Ni siquiera porque ahorita están otra vez los de azul. Sí, no, no sé. Yo pensé que me iba a decir que ya era fácil ponerle uno de acuerdo rápidamente con el policía, que podría ser, ¿no? Que mira, que este billete, ustedes decían, bueno. Pero a lo que voy es básicamente eso. La policía no está pasando absolutamente, es decir, como que están en otro mundo, los tienen ocupados en otro mundo. Y todo lo que usted me dice... pues suena bien acá en el discurso. Claudia acá me ilusionó también montándome con una ciudad maravillosa. Y bueno, acá no vino con el tablero, pero la veía por ahí. Yo decía, oiga, esto es maravilloso. Uh-huh. Pero, y así como cayeron incautos, bueno, yo al final no terminé votando por Claudia, debo decirlo, pero yo no veo que se pueda transformar tanto la política desde ¿cómo se diría eso? Sí, desde esa desigual condición, Martín. Porque usted está peleando con un monstruo, burocracia, negocios, política. Y lo que usted plantea parece maravilloso, que los ciudadanos, por fin, el Estado les financie una cosa de lo que usted decía, que se vuelva una que cosa vital. Pero lo termina financiando, o sea, lo seguimos pagando vía... Sí. Es decir, pero usted no lo va a sentir en el día a día. Sí. Es decir, es que un joven que estudia en la noche, Martín... No tiene por qué pensar o si transporte o si comida. Unas onces. Oiga, es que la gente que estudia de noche... Y de día. Y trabaja día y... Es decir, que trabaja de día y estudia de noche. Es decir, a mí me parece, y no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero me parece chistoso, salen demacrados allá los senadores diciendo, está paga a las 2 de la mañana. No, eso es el pan de cada día la gente que camella. Y yo decía dentro de mí, señores, no seamos descarados. Sí, de acuerdo, no seamos descarados, que de eso acuerdo. Es el ritmo que llevan los muchachos jóvenes. Cuando tienen más 3 meses de vacaciones. Exacto. Completamente de acuerdo, Beto. Entonces, en ese orden de día, yo digo, oiga, qué tarea tan difícil la que tiene usted, Martín. Y bueno, no sé por qué sigue en el verde. Yo, usted ya me hubiera ido hacía rato del Partido Verde. Pero espero que ojalá esa tarea titánica de Don Quijote allá dando sus locuras dentro de ese partido, pues tenga y termine en algún éxito. Realmente aún no lo entiendo y bueno, se va a acabar el programa y no me queda claro, porque siento que está más en otro lugar. Siento que usted debería estar en otro... No, pues escenario. debería sí, pero pues como le decía al principio, la pelea es darla hasta el final y en pie de lucha y estar dando esas discusiones, que al final en política pues tiene mucho eso de estar dando esas batallas. Vea, yo por naturaleza soy idealista y por naturaleza soy romántico, ¿sí? Entonces mucha gente me dice, no, usted está loco, no sé qué y tal, y usted cómo va a llegar allá y tal. Y ahí vamos, ¿cierto? Cerca de 16.500 personas dijeron el 19 que ese man tiene un cuento y miremos a ver cómo le va. Y ahí vamos. Creo que esto va sumando y va a poquito, sí. Y habrá elecciones donde quizá pierda o encuestas donde no cumpla con los requisitos. Pero parte de la política es mantenerse constante, mantenerse coherente, ¿sí? Y acuérdense que aquí en Bogotá tuvimos un periodo en el que personas que pensaban muy distinto llegaron a gobernar y nos cambiaron el chip. Pero usted, por ejemplo, si estamos hablando de coherencia, ¿no debería haber usted, bueno, renuncio al Verde y me voy para Dignidad y Compromiso? Pero entonces me tocaba renunciar a la curul. Y no importa, pero ¿qué? Claro, ¿qué importa? ¿Por qué importa? Porque vea, yo como desde el Consejo puedo estar ayudando y evidenciando esto que estamos hablando de la 68, que no lo podría estar haciendo como concejal. Si hubiera renunciado a la curul, no estaría aquí sentado hablando sobre esos problemas de la 68. Si hubiera renunciado a la curul, no podría estar planteando una propuesta seria, concreta, aterrizada como tarifa cero. ¿Quién va a llamar a un exconcejal? Por poner el mejor ejemplo, Juan Carlos Flores, a quien admiro, aprecio, somos amigos, nos vemos cada 15 días por lo menos. Y yo sé que lo tienen en cuenta, pero lo llamaban mucho más siendo concejal. O sea, ahí también hay un juego en política que tampoco voy a regalar, que tampoco voy a dejarle en bandeja de plata a quienes han destruido esa confianza de quienes nos hemos dado una pela durante tantos años por ir construyendo paso a paso. Y así como el reggaetón, suave, suavecito, ¿sí? Y ahí vamos.
Y entonces me dice, no, ¿y usted qué garantiza? ¿Y cómo me va a garantizar? Hermano, mi palabra, mi palabra. Y ahí vamos. Y revisen de para atrás. No tengo nada más para dar. No voy a ir a una notaría a firmar nada como lo hizo Petro en campaña. No voy a sacar fotos para comparar modelos como lo hizo Claudia en su momento. Yo voy a mi manera, que así ha sido siempre. Tranquilo, conversando, explicando, haciendo pedagogía, estudiando los temas que me apasionan y poniéndolos en práctica y liderando con el ejemplo. Es que ustedes deberían quitarse los privilegios, no sé qué, pero tiene una camioneta afuera. Pues, puta, es muy fácil. Por supuesto que hay personas que la necesitan. Ojo, Colombia sigue siendo un país muy inseguro y hay unos temas. Pero en la realidad, una gran mayoría de los políticos no lo necesitamos, pero, y son privilegios innecesarios. Y en eso estoy de acuerdo con usted. Un profesor es amenazado y le entregan un chaleco antibalas. Acá los políticos, Eduard Rodríguez armó un show, un espectáculo que la seguridad se la habían quitado. Estoy totalmente de acuerdo con usted, porque ¿cómo es posible que valga más la vida de un político o de un ex político que un profesor que se ha amenazado, incluso acá en el mismo distrito, por el tren de Aragua, y lo que le entregan, trayendo amenazas y todo, trayendo pruebas, es un chaleco antibalas? Esto es, son cosas que hay que cambiar. Y se lidera con el ejemplo. Y lógica en ese país, pero vuelvo y le digo, usted es de los míos, igual que Juan Carlos Flores, igual que Diana Rojas en Cali. Me parece que son elementos que están y los tenemos en el radar, no crea. Siempre estamos pendientes, digamos, los que nos gusta este tema de lo político, estamos pendientes de lo que ustedes están haciendo para resaltarlos y también mencionarlos cuando es necesario. Entonces, Martín, yo quiero agradecerle esta hora que tomó para estar acá en el canal Vox Move, para hablar un poco de lo de la ciudad, para saber cómo está. Y mi última pregunta es, ¿qué queda de Claudia López, de esa que conoció usted allá, de esa romántica? De la que conocí, muy poco, o casi nada. Sus habilidades oratorias, sin duda, se mantienen. Pero de esa que le presentó a la ciudad un proyecto distinto, no queda mucho. Queda muy desgastada en Bogotá, pero queda con una imagen muy sólida en otros lugares de Colombia. Y vea lo que nos pasó con Petro, que a pesar de haber terminado una alcaldía muy mala, llegó a la presidencia de la República. Entonces, a pesar de que dejaba una ciudad problemas fiscales muy grandes, con falta de confianza, con frentes de obra por todas partes, con inseguridad, con frustración y con una muy mala imagen en Bogotá, sale con una vigencia y con una fuerza muy relevante para un proyecto nacional, que es lo que ella quiere desde el día uno. Bueno, acá la tendremos, ojalá nos atienda antes de que termine su administración, no sé, vamos a hacer el esfuerzo y transmitiremos todo esto y muchas gracias. Sí, si quiere que venga, no diga que estuve yo, pues para que no le diga que donde estamos los disidentes, ella no va. No, pues no vendría entonces, aquí ha pasado todos los disidentes, o sea, ahora dicen que soy anti-Petro, antes era... Antes era anti-Peña. No, esto acá uno pasa de ser uribista, petrista. Pero eso habla bien del trabajo claudista. En fin, ahí vamos haciendo el esfuerzo. Martín, muchas gracias. Beto, usted muchas gracias y muchos éxitos. No, usted muchas gracias. Y a todos los que se conectaron a través de el canal Vox Move, muchas gracias. A todos los que se conectaron a través de Instagram, a través de Facebook, a través de las demás redes, muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo programa. Gracias. Chao, pues.